Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Odrew que se llama Pity. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho, y hoy vamos a hablar de una fragancia de Odrew que se llama Pity. Angelo Orazio Pregoni es un creador, es una persona que hace una serie de fragancias alquímicas y cosas que realmente se salen de lo normal. En Pity lo que hizo es un experimento para decir que se puede hacer una fragancia súper sexy, adaptable a cada uno. Y mandó una serie de instrucciones para cómo completar con una aportación personal, cómo hacer que una fragancia se convierta en una bomba sexual. En fin, esa es la parte metafísica, la parte mágica de la fragancia. En cuanto a la fragancia en sí misma, para mí es una de las fragancias Fougere más potentes, más diferentes, con más personalidad que yo conozco. Literal, esta no es para todo el mundo, literal es muy intensa, pero si sobrevives a la primera hora, es un show. Me parece que es maravillosa. Maravillosa no en la dulzura, sino maravillosa en la de ¡boom! Aquí estoy yo. ¿Qué le pasa a esta fragancia? Pues esta es una fragancia que para mí es Fougere y tiene todas las notas para no ser Fougere, pero para mí es una fragancia que huele lechosa, o sea, huele. Pero por otro lado, tiene unos componentes, o sea, es una fragancia medio verde, pero que tiene unos componentes de intensidad que la hacen diferente. ¿Qué notas tiene esto? ¿Qué tiene esta fragancia? Tiene tabaco, tiene ámbar, tiene canela, tiene naranja amarga, tiene esto tonka, tiene musgo, tiene un poquito de sándalo y tiene un poquito de esto de otras especias. Con lo cual, es una fragancia muy peculiar. Yo, leyendo las notas, no hubiera adivinado nunca que olía así, porque el nivel de intensidad es altísimo. Esta es una fragancia que literal es una bestia. O sea, tienes que tener cuidado cuando te la pones porque el nivel de zumbido, el nivel de explosión de olor que tienes a tu alrededor es altísimo. El olor que genera es espectacular y necesita un poco de tiempo para dulcificarse. ¿Por qué? Porque las notas principales, la parte del musgo, la parte de la madera, la parte del sándalo, la parte del ámbar y la parte de la naranja amarga, salen ultra dominantes. Y es puede ser abrumador, porque dices tú, pues madre mía, ¿qué estoy oliendo? Pero cuando va pasando el rato, es como si hubiéramos puesto unas piedras y empezara a caer lluvia de abatonca. Entonces esta lluvia de abatonca va cayendo y se va metiendo por los resquicios de las piedras y lo rellena todo, con lo cual es mezcla de olores potentísimos con una batonca maravillosa. Entonces, al final, el equilibrio que se produce dando una fragancia Fougere, intensa, salvaje, poderosa y muy, muy, muy diferente. Conclusión, es una fragancia que hay que probar, es una fragancia que hay que ver cómo funciona en uno mismo. Para mí es espectacular, espectacular. Y desde luego la recomiendo muchísimo. El bote es bien difícil porque se le cae la tapa sin parar, pero el bote es curioso y tiene un pequeño embudito, aquí lo veis, el pequeño embudito, para hacer el experimento que no os voy a contar. Así que, bueno, el tema está en que Pity es una fragancia muy peculiar, muy diferente y la verdad, a mí me gusta muchísimo, así que os invito a todos a probarla y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.